Hola, compadre. ¿Compadre? ¿Pero qué hace usted por acá, diga? Aquí me tiene, compadre. Pero usted, compadre, tendría que haber partido ayer en la mañana al norte. ¿Qué le pasó, hombre? No, compadre, no me puedo ir al norte sin antes hablar con la minita. Yo tengo que resolver mi asunto con la minita. Pero, compadre, si su asunto con la minita ya está resuelto. Ella no quiere vernos ni en pintura. Está equivocado, compadre. Yo voy a hablar con ella. Esto no puede quedar así. Pero, por favor, compadre, usted tendría que estar en Calama. No la embarre. No, si no me puedo ir. No me puedo ir así. Yo tengo que arreglar este asunto. No es que si no la voy a perder para siempre. Es que si no se va ahora mismo, lo que va a perder es la pega, hombre. Sí, sí, compadre, pero tengo que jugármela ahora, ¿comprende? Todo o nada. Si no hago algo ahora, mañana va a ser demasiado tarde, compadrito. Por su culpa, pues. Usted la dejó botada y ya no se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? ¿Sabe, compadre? Tengo miedo, Creo que no estoy preparado para perder a la minita. Oye, compadre, ¿y por qué no se plantea de frente con ella? No puedo, porque no está, pues. Que todavía no llega de su tour lava allá de Quillota. Su viaje a Quillota, ¿qué dice? No, partió el jueves en la mañana y todavía no llega. Compadre, ¿le digo una cosa? ¿Qué cosa, compadre? En serio, ¿eh? Yo creo que no tiene sentido, compadre, que usted la espere. ¿Usted cree que ya la perdí? Sí, compadre. Usted la perdió. La perdió como en la guerra, ¿me entiendes? Igual que Hussein. No, compadre, no. Esto no puede quedar así, compadre. Yo tengo que hacer algo, compadre. ¿Y cómo va a pillar la minita de Calama, ah? Pero ahí está el punto, compadrito. ¿Que la va a reconquistar por carta? No, compadre. Lo que voy a hacer, y en esto me va a tener que ayudar usted, es conseguirme inmediatamente un traslado a Santiago. Hable en serio, pues, señor Cabrera. Nunca había hablado más en serio en mi vida, señor. Yo te creo, oiga, que es muy fácil para mí conseguirle un traslado relámpago para Calama y después uno de vuelta para Santiago. ¿Y por qué no? ¿Y cómo voy a quedar con don Cristian? ¿Cómo va a quedar? ¿Como un ejecutivo más ejecutivo que...? ¿Qué ejecutivo, pues? No, señor, lo que hace usted ahora mismo es tomarse un avión para Calama y olvidarse la minita, señor. No, eso nunca, compadre. ¿Ah, no? En ese caso, señor Cabrera, si usted quiere continuar con esta aventura laboral, yo, como su jefe superior jerárquico, lo conmino a salir de esta casa. Si así lo quiere, señor Venegas, así será. Muy bien, pues. ¿Con quién hablabas, Guillermo? Ah, con un irresponsable. ¿A qué llegó Benjamín? No, con Moncho Cabrera. Ay, ¿y por qué se fue sin saludar? Lo eché de mi hogar, lo eché de la casa. ¿Echaste al compadre Moncho de la casa? ¿Por qué? Porque me ha fallado como subalterno. Chao, ¿qué? Tengo que pasar malos ratos en la mañana. ¡Me volví! ¡Sorpresa! Oye, guarde mi chirimoya, guárdeme partita, guárdeme todo, ¿ya? Yo tenía el corazón estrujado de ganas de verlo y de conversar con él. ¿Cómo le fue? Ay, lo pasé, pero estupendo. Mire, Silvita, aquí le traía, digamos, unas poquitas cosas y un cariñito, digamos. Ay, ¿cómo que para qué me fui a molestar? Oiga, y Benjamín, digamos, de que le manda la exquisita, aquí está, lo pasé estupendo. Y Benjamín dice, digamos, de que les manda cualesquiera cantidad de cariño, que ligerito, digamos, se va. Pero vamos a tomar un cafecito, pues. ¿Sabes, Silvita, de que yo venía, digamos, puro saludarla para decirle que llegué y todo, para entregarle las cositas? Porque fíjese que vengo llegando, digamos, voy directo al Minasalo, no toco nada. Vuelvo a tocar nada. O sea, no hay nadie en el Minasalo. Yo dejo una persona encargada, la Victoria, pero súper irresponsable, Silvita. Así que voy a ir a solucionar ese inconveniente, pero, digamos. Y posteriormente, perdóneme, ¿eh? Claro, de ahí vengo, porque tengo cualquiera cantidad de cosas de que contarle, ¿ya? Ya, entonces. Entonces, guárdela, esta, digamos, todavía no está muy madurita. Pero de ahí usted la ¡Mira! ¡Oh, llegaste! Sí, fíjate. Uy, mira la coincidencia más grande, fíjate, Victoria, de que llegué y no había nadie en el Minasalon. Ay, nadie, no, así que yo me atrasé un poquito, pero hoy no llegué, po. Ah, sí, tuve un problema. Oye, pero parece que estuvo buena la cosa por Quillota. Sí, pues fíjate que no querían ni dejarme venir. Y... Ah,
Y no sé, pues, bueno. Fíjate que acá te han preguntado por ti, que no te digo, oye. Sí, bueno, tú sabes que inclusive, digamos, tuve algunos telefonazos que me llegaron para allá, para Quillota. ¿Y qué? ¿Qué tal el Benjamín, po? Ah, oye, ¿tú no has perdido esa cosa así como desenfada? ¿Cómo voy a ser tan directa para preguntar las cosas, po, Victoria? Pero yo te voy a contar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nos tenemos que ir, digamos. Vamos a conversar un ratito. No, pero aquí nos vamos a ir minazados, digamos, y yo te cuento todo con pero con detalle. Hola, minita. ¿Cómo está, señorita Victoria? Caballero, bueno, yo voy a ir a aprovechar de comprar unas cositas, permiso. Yo voy a aprovechar de acompañar a la Victoria, permiso. Minita, quiero hablar con usted. Señor Alfonso Cabrera, yo no tengo nada en lo absoluto que hablar con usted. ¿Por qué me dice eso? ¿Cómo que por qué le digo eso? ¿Le parece poco? ¿Le parece pocas razones que usted me ha dado para que yo le diga eso? Pero, mi niñita, piensa en todo lo que hemos pasado juntos. Mira, Alfonso Cabrera, eso es lo que usted debió pensar antes de salir huyendo para Calama. Eso es muy distinto, mi niñita. No, claro que es muy distinto, obvio que es muy distinto, porque al parecer, digamos, me voy dando cuenta de que su viaje era una cosa transitoria y pasajera, pero lo que es mi decisión irrevocable de no tener nada en lo absoluto que ver nunca más con usted es definitiva. Pero nada, permiso con permiso me retiro. Ah, claro, se quiere retirar para seguir con su viajecito a Quillota, ¿cierto? Mire, señor Cabrera, yo no le voy a aceptar, digamos, de que usted me venga a decir las cosas que yo tengo o no tengo que hacer porque le digo una cosa. Las cosas que yo hago son problema mío y de nadie más. ¿Le quedó claro? De nadie más. Claro que es asunto suyo. Asunto suyo y del Benjamín ese, pues. Mire, señor Cabrera, yo no le voy a aguantar que usted me hable en ese tono, ¿me entendió? Yo le hablo en el tono que quiero, ¿sabí? Ah, ¿sabí? Ah, así me va a venir a tratar. Mire, yo le digo una cosa, se lo digo aquí, se lo digo ahora. Usted se retira, pero en este minuto, ipso facto, o yo me voy a ver obligada, digamos, a llamar a la policía uniformada para que lo retire por la fuerza. Mira, esto no va a quedar así, ¿oíste? Señor... Esto no va a quedar así. Mire, señor Cabrera, esto ya está así. Ese Alfonso Cabrera, que ya estoy aburrida, que me ande haciendo llorar también. Pero yo te digo una cosa, Paulita, te lo digo aquí, te lo digo ahora, que esta es la última vez, porque no le voy a volver a dirigir la palabra a ese mal hombre, pero digamos, pero en toda mi vida. Ay, ven, entremos un ratito a la casa, que acá hace mucho frío. Ay. ¿Qué te hizo? Escúchame, digamos, en alguna manera de como que me insultó, pero además me está puro molestando y yo no quiero ver más, po. Bueno, pero ¿tú qué hiciste, po? Yo sencillamente le dije que yo quería que él hiciera abandono de mi vida. Pucha, Mina, pero mira, de seguro que se van a arreglar. No, dime, si no quiere arreglarme con este hombre. ¿Dónde está? Pero señor Hildita, ¿qué es lo que hace, digamos, con ese objeto, digamos, de la cocina? Voy a defender la minita. Supe que está mucho andado por acá. Ay, Willy, no se meta ya. No se meta usted. Yo sabré lo que hago. Ya. Bueno, ya, minita, ojalá que se arreglen las cosas y que después me contáis, ¿ya? Sí. Ya, chao, Willy, que yo me voy. Chao. Gracias a la universidad. Oiga, mire, señorita, usted, digamos, no se vaya a hacer usted mala sangre, porque, mire, yo creo de que Alfonso Cabrera, con lo que yo ya conversé con él, ni se va a atrever a volver a... Y que no haga tal de aparecerse por acá. Esto. Sí, pero, mire, señorita, lo que yo pienso, digamos, es que... ¿Usted, digamos, no estará como exagerando un poquito? Mire, yo tengo que cuidar los intereses de mi hijo Benjamincito. Que yo no voy a permitir que nadie, que ningún varón, se acerque a mi futura yerna. Usted me tiene que ayudar, pues, coleguita. ¿Yo? Usted, pues. Usted que es el hombre clave que es la oficina. ¿Qué voy a hacer, hombre clave? Yo... Colega, no se subestime, no se subvalore. El hombre tiene un valor que se conoce en lo que es capaz de hacer, colega. ¿O no? Bueno, en ese caso sí. Bueno, usted lo que tiene que hacer... Bueno, lo que tiene que hacer no lo tiene que saber nadie, ¿eh? Nadie. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser pa' callado. ¿Top secret? Eso, ve que yo sabía que podía contar con usted. Lanza. ¿Qué lanza? El top secret, po. Ah, ¿verdad? Mira, se trata de lo siguiente. Sí, mi cosa.
Señor Torrejón, ¿sí? Yo le ruego que no se me distraiga con las visitas que vienen a esta oficina. ¿Sí? Bueno, este gallo no tiene que saber nada. Eso está muy claro. Mira, coleguita, consígame el traslado a Santiago. ¿Yo? ¿Usted? ¿Vos quién otro? Mire, ¿cómo se le ocurre, yo? Usted me consigue el traslado y yo lo empalma, ¿eh? ¿Ah? No, 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 no. No, colega. Le apuesto que usted sabe argumentar un traslado, le apuesto. Bueno, eso sí, ¿eh? Mire, usted tendría que dar razones de salud. Ah, ¿me tendría que enfermar entonces? No, compañera. Si usted quiere trasladarse a Santiago, tiene que decir que el clima de Calama le hace mal, ¿entiende? Oh, me consigo un certificado médico y listo el charlao. Es la única razón válida. Gracias, colega. Ahí. Me lo suponía, ¿no? Don Guillermo. No, 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 usted cállese, sos cómplice. Póngase a trabajar y no vuelva a abrir la boca. Y en cuanto a usted, señor Cabrera. Sí, señor Venegas. Mire, usted se me va a quedar relegado funcionariamente 6 meses por lo menos en Calama, porque de eso me voy a encargar yo. Personalmente. ¿Y usted dónde andaba con ese ulero, mamá? Hijita, estoy cansada. He estado toda la mañana en la peluquería. ¿Y qué estaba haciendo? Vigilando, mijita, vigilando. Oh, no me diga que ahora trabaja como guardia de seguridad. No, no. Estoy cuidando la novia Benjamincito. ¿Qué novia? La minita, pues. ¿Quién otra? No hay moros en la costa. Perfecto. Se fue el jefe. Bien, aquí tengo todos los papeles, coleguita. ¿Sí? Solo falta presentarlo, ¿no? ¿Trajo el certificado? Todo, 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 todo. Listo. Bueno, hay que presentarlo. Preséntelo. Bueno, es que yo había pensado que lo presentara usted, ¿no? No, yo no. Ay, oiga, no se me va a echar para atrás ahora. No, si no me echo para atrás. Pero, mire, como no está don Guillermo, lo que puede hacer es presentarlo a usted mismo. Pues vaya para allá arriba y lo presenta. Tiene razón. Pucha, qué astuto, Torrejón. Así me ahorro un trámite. Y el más difícil. Se ganó el cielo, Torrejón. Usted sabe, ¿eh? Yo lo voy a empalmar después. ¿No? Gracias, por favor. Hola, comadrita. ¿Cómo está? Comadrita? Oiga, ¿mi compadre está por? No, no ha llegado. Qué lástima. ¿Por qué, compadre? Es que yo necesito hablar con él. Ah, bueno, pero pues, espérenlo. No, 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 se ando de pasadita nomás. Ah. ¿Sabe? Voy y vuelvo. Bueno. Chao, gracias, compadre. ¿Eh? Gusto verlo. Hasta luego. Ah, la minita está ahí. Ah, no, no, no está. Gracias. Claro. Pero bueno, qué bueno que la vi. ¿Sí? Sé que en verdad la andaba buscando a usted. Quiero conversar con usted. Ah, ya, conversamos nomás. ¿Podría hacer un momentito? Sí, claro. ¿Ah? Asiento, por favor. Gracias. Bien, la verdad, señorita Victoria, es que yo quería pedirle un favor. Bueno, usted dirá. Usted sabe que a mí me trasladaron a Calama, ¿no es cierto? Así que lástima. Sí, pero ¿sabe? Me conseguí que me trasladaran de Calama a Santiago ahora. ¡Qué bueno! Claro, vengo ahora de la oficina precisamente porque ya me aprobaron la solicitud. Ya. Y ahí es donde tengo el problema. ¿Sabe? No tengo dónde vivir. Ay, claro, si yo lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber si yo estoy en su departamento? Claro. Oye, ¿sabes? Me gasté toda la plata que me dio la señora Benita por el remate de los muebles en el fin de semana, que se dio las pensiones, las comidas, esas cosas. Sí, y además, fíjese, tuve que gastar en un flete para traer mis cosas de Calama a Santiago, imagínese. Pues. Terrible, pues. Sí. Oiga, bueno, ¿pero qué me tiene que decir rapidito? Mire que yo tengo que volver al Mirnazal. La verdad es que yo quería pedirle si podía dormir en su... precisamente en su departamento por un par de días nomás mientras consigo algo, ¿eh? Ay, pero ni un problema, pues yo lo cojo sin ningún problema. ¿En serio, señorita? Sí, claro que sí. Oh, se pasó, señorita Victoria. Se pasó de buena persona. Bueno, ahora la acompaño en mi zona. ¿Cómo no? Vamos. Adelante. Vamos.
es la última que agarró mi mamá, oye. Ah, perdóname, pero de ella yo lo espero todo. Anda con la idea que Benjamín y la Minita están de novio, fíjate. ¿Y de dónde sacó eso, oye? Ah, ideas que tiene ella en su cabecita, oye. Cuando el río suena, oye. Oye, sería una pareja divertida esa, ¿no? Ay, yo no lo encuentro nada de divertido, Guillermo. Ay, pobre hombre, oye. ¿Quién? Mi compadre. Delante fui tan duro con él cuando lo eché de la casa. Ay, sí, Guillermo. ¿Ah? Tú realmente tienes que reconocer que a veces eres demasiado duro, ¿eh? Dime, no, yo voy, mi amor, tranquilito. No. Compadre. ¿Puedo pasar, señor Venegas? Pues, por supuesto, por supuesto. Señor Cabrera, en realidad yo quería pedirle una disculpa. Creo que delante fui un poco exagerado, usted entiende, un poco violento. Me alegro, compadre, saber que no está enojado conmigo. Pero usted sabe que yo soy así, que de repente soy exagerado, paso a llevar, ¿me entiende? Discúlpeme. Sí, sí, compadre, que a usted de repente se le arranca la moto. Así es. Gracias, compadre. ¿Pero sabe? Sí, sí. Le vengo a contar que tengo todo resuelto y sin usar su nombre. ¿Cómo lo hizo? Me conseguí, compadrito, ¿ya?, el traslado a Santiago por problemas de salud, argumentando que el clima, la altura me hacen mal. Ay, ¿y le hace mal el soroche? Compadre, discúlpeme, compadre. Me alegro tanto, lo echaba tanto de menos que en Santiago. Sí, compadre. Este barrio queda muy lejos de Calama, güey. Sí, bueno, ¿y dónde se va a ir a vivir aquí? Porque el departamento ya lo entregó usted, pero el chiquitito. Ahí está lo bueno, compadre. La señorita Victoria aceptó compartir el departamento conmigo. Uy, el departamento chiquitito se le vio. ¿Qué me dice? Ahí está lo bueno, güey. Con permiso, que yo quería... Ay, señor Cabrera, con usted quería hablar. ¿Conmigo? Sí. ¿Qué me quiere decir mi cohabitante? De eso precisamente quiero hablar. Ah, sí, entonces permítame, lo dejo solo, o sea, tengo una partita que me está esperando. Gracias, compadre. Asiento, por favor. Gracias. ¿Algún problema, señorita Victoria? Bueno, lo que pasa es que... Yo... Dígame, pues, con toda confianza. Es que hablé con la Mirnita y no le gustó para nada la idea de que compartamos 3 o 4 días el departamento. Pero ¿cómo, señorita Victoria? ¿Se me va a dejar en la calle? No, ¿cómo se le ocurre? Por favor, por ningún motivo. Oh, ya me estaba asustando. O sea que nuestra convivencia sigue adelante, ¿no? Ay, claro que sí, señor Cabrera. Oye, pero... Señor Cabrera, ya que vamos a vivir juntos, por favor, dime Moncho, Monchito, ¿eh? Bueno, Moncho, como tú quieras. Oye, tú me puedes decir Vicky, po. Ah, claro. Bueno, Vicky, vamos entonces, ¿va? Bueno, un momentito, po. Ya que vamos a compartir el departamento, lo justo es que las cosas las hagamos como son, pues. No te preocupes que vamos a hacer las cosas como son, ¿eh? Sí. ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero a que si vas a vivir en el departamento, lo justo es que compartamos miti y mota todos los gastos, po. Y yo estaría necesitando unos 25 mil pesos por adelantado. Zip-a-d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 ip-